Hola y bienvenidos al canal de Mamá Loca. Hoy vamos a hacer el disfraz de la lechuza Hedwig. Materiales para nuestro disfraz casero de la lechuza Hedwig. Voy a usar unos leotardos blancos, una camiseta blanca, una bolsa de basura color blanco, una diadema de pelo, tela blanca para cubrir la diadema de pelo, fieltro amarillo, fieltro negro y un rotulador Edding negro. Lo primero que voy a hacer va a ser cubrir nuestra diadema con la tela de foam blanca o fieltro blanco, lo que tengáis. Yo es que tenía este retal por casa y he decidido aprovecharlo. Para ello voy a utilizar la tijera para cortarlo y la pistola de silicona caliente para pegarlo. Cuando cubráis la diadema os recomiendo no pegarla del todo para que siga teniendo elástico. Entonces simplemente lo unimos un poquito para que no se nos vaya, pero dejamos sin pegar para que la cinta siga estirando y no sea fácil meterlo en la cabeza de los peques. En el fieltro negro marco dos círculos para los ojos. Una vez que tenemos los dos círculos negros, vamos a hacer dos círculos amarillos en los que haremos un círculo central cortado para que se vea lo negro de debajo. ¿Veis? Nos tienen que quedar los círculos así, que si los juntamos con los negros y los superponemos, que ahora lo vamos a pegar, nos tienen que quedar nuestros ojos de la lechuza. Vamos a pegarlo y a pegarlo a la diadema. Una vez que pegamos nuestros ojos a la diadema tendremos algo así y llegará el momento de recortar un triangulito de fieltro negro y pegarlo a modo nariz. Y una vez puesta la nariz tendremos completo lo que es la diadema de nuestro disfraz. Para hacer las alas de nuestra lechuza ponemos nuestra camiseta blanca sobre la bolsa de basura, dejamos algo de margen de las mangas para que queden las manos liberadas. Y lo que vamos a hacer va a ser recortar la bolsa de basura a modo alas, dejando que sobre por adelante para que nos quede algo así por encima. Mirad, lo que he hecho con un Edding es marcar lo que va a ser el corte de lo de las alas. Y ahora voy a marcar el corte de la parte del ala, pero de la parte de atrás. Bueno, ya lo tengo marcado y voy a cortar. Mirad, así queda cortado, ¿vale? Ya tengo cortados todos los lados y aquí le he cortado solo así en recto porque ahora le voy a hacer una abertura aquí en la parte del cuello de la camiseta para que luego se pueda meter por ahí. Y así queda con la abertura. Ahora llega el momento de unirlo a la camiseta, que yo solamente lo voy a unir en la parte de la sombrera. O sea, le voy a poner un puntito de silicona en esta parte de la camiseta y lo pegaré en ambas para que luego quede libertad de movimientos en los brazos y en las alas. Una vez que lo tenemos unido ya a la camiseta con la silicona, como os he dicho, voy a hacerle los detallitos con Edding negro de las plumas. Y cuando acabemos de dibujar las plumas, este será el resultado de nuestras alas. Lo juntamos con los leotardos y la diadema y ya tenemos nuestra lechuza. Además, voy a aprovechar mientras que os enseño esta maravilla de disfraz para agradecer a una persona que me está ayudando últimamente en el canal. Por si no lo habéis notado, las miniaturas que podéis ver cuando entráis en el canal últimamente, que son maravillosas, me está echando una mano una amiga que es una artista que se dedica a esto, y la verdad es que están quedando súper chulas. Si queréis, porque os dediquéis a esto, queráis algo de trabajo a nivel audiovisual, no dudéis en preguntarme y os pasaré su contacto.